después hay más gente que van a explicar más cosas. ¿Puedo saltar al próximo? Sí. El seminario de hoy no es para expertos, son los básicos. No sé si hay gente aquí que tiene mucha experiencia. Es un poco un seminario para gente que quiere aprender sobre criptomonedas desde el base. A mí toca un poco para explicar qué son las criptomonedas. Voy a explicarlo muy simple. Hablo un poco de blockchain, por qué las criptomonedas en este momento son tan importantes, por al mínimo saber algo sobre las criptomonedas y, en mi opinión, tomar acción en inversión con criptomonedas. ¿Cómo puedes obtener las criptomonedas? Porque ahí siempre hay muchísimas preguntas. Y cómo rentabilizar las criptomonedas, porque al final es lo que es importante. ¿Quién de ustedes sabe algo de criptomonedas? ¿Algo? Poco, ok. Pues veo que muchos todavía no. ¿Puedes ir al próximo, por favor? Solo para abrir tu mente, si, y esta es una lámina de enero de 2018, si en enero de 2018 has comprado criptomonedas, estas criptomonedas, Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum, al valor de $10,000, un año después, esta era tu rentabilidad. Muchas personas todavía dicen que las criptomonedas son una burbuja. Las criptomonedas no funcionan, bajan, suben, son volátiles. Volátil son, eso sí, pero esta es la verdad. Mientras muchas personas dicen este no funciona, muchísimas personas benefician de forma brutal. Y por eso quiero explicar un poco, sobre las criptomonedas, pero antes de nada quiero explicar un poco por qué estoy aquí. Porque decimos, gente dice, es un experto. Yo llevo 5 años en el mundo de criptomonedas. 5 años, nada más. Pero si tomamos en cuenta que las criptomonedas han nacido en 2009, pues 9 años pasado, es un buen estrecho. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca es tarde. Estamos, las criptomonedas, el blockchain, la tecnología, todo, estamos como un bebé. Todo es para venir, todo es para hacer. Pues quiero explicar un poco mi historia, porque estoy aquí, porque bien puede ser que te inspira un poco, porque yo no vengo de este mundo. Yo no he ido, no he estudiado economía o algo, nada, porque no necesita para llegar a éxito con inversiones en criptomonedas. Yo vengo de una familia bastante humilde. Mis padres han tenido un taller de coches para plancha pintura y desde pequeño yo tenía que trabajar ahí. Era mi destino, así funciona en estos círculos. Cuando tus padres tienen un negocio, tú vas a trabajar ahí. Desde 17 años me fui a trabajar con ellos hasta 28 años y pensaba, no hay más que este. No hay más que trabajar en sucio, coches y cosas este. Y me fui a España. Y ahí abrí un bar, pequeño bar. Un bar para turistas holandeses, porque no hablaba en español. Yo estaba tan ignorante, pensaba que no hace falta aprender nuevo idioma en el país donde estás. Pero tenía éxito. Abro otro. Y 10 años seguidos, crecí. Yo pensaba que yo era el mejor de todos, porque yo tenía todo lo que mis padres no tenían. Casa grande, piscina, coches, todo. Hasta 2012. Pero 2008. Crisis, poco a poco, todo bajaba. Y yo no tenía esta educación financiera que podría prepararme para el crisis. Ni sabía que era una crisis técnicamente, porque ahora todo siempre fue muy bien para mí. Y para afrontar las facturas que no podía pagar más,
vendí un bar para pagar, próximo año otro bar para pagar, y después 4 años no tenía ni un bar más y no podía pagar mi hipoteca más y tenía que salir de mi casa con 3 hijos y mi mujer, y pensaba, tengo que cambiar ahora. Todo bien, todo ahí detrás, pero tengo que educarme cómo yo me puedo preparar para un golpe como este la próxima vez. Y encuentro las criptomonedas. Y como digo, todo el mundo en estos días dice, este no funciona, este es una burbuja, es una estafa, todo lo dicen. Pero a mí me interesaba y me fui a estudiar las criptomonedas, y desde 2012 estoy estudiando las criptomonedas. No podría ganar dinero en esos días con las criptomonedas, pues me fui a estudiar también cómo trabajar desde el internet, en marketing por internet. Pero poco a poco aprendí más y más y más de las criptomonedas, y desde 2013 de verdad me fui a invertir poco a poco en criptomonedas. Entonces, ¿qué son criptomonedas? Cuando yo empecé con las criptomonedas, yo no tenía ni idea. No, en el principio, ni confiaba en este, porque no lo puedes tocar. No, en esos días no ni podía intercambiar para dólares o euros, ni comprar algo. En 2012 solo podía minar en estos días. Después voy a explicar qué es minar. Las criptomonedas, muy simple explicado, son un sistema digital de intercambio de valores. Se puede decir lo que quiere todo el mundo, a mí da igual, pero cuando nosotros tenemos el pacto que esta botella de agua desde hoy tiene un valor para nosotros y lo utilizamos para el intercambio, para pagar nuestro día a día, tiene un valor. Y en palabras normal, entonces es dinero. Criptomonedas es dinero. Está aceptado como un forma de pago. No todo el mundo todavía, pero el poder de las criptomonedas es la tecnología detrás, el blockchain. Después explico un poco más sobre el blockchain. El blockchain, esta tecnología, va a cambiar el mundo. Y como resulta, tenemos las criptomonedas. Y por eso las criptomonedas no se pueden eliminar. No se pueden decir, este es moda, este es algo que va a salir, este es que va a petar. Van a ser cambios, eso sí. Criptomonedas es un sistema digital de intercambio de valores. Entonces, cuando yo tengo criptomonedas y quiero comprar un coche, y este señor que quiere vender su coche acepta criptomonedas, es dinero. Es simplemente dinero. Podemos utilizarlo como dinero. Y algo que muchos no saben, que hay más de 1800 en el mundo. No solo es Bitcoin o Ethereum, que conocemos. 1800. No todos van a tener éxito. Muchos no. Pero más y más y más negocios aceptan las criptomonedas como forma de pagar. Pues ¿quién quiere decir a mí que criptomonedas no es dinero? No es el dinero que estamos acostumbrados. Pero teníamos que aceptar, 20 años pasado también, o un poco más, que las tarjetas de créditos eran dinero. Bueno, que podíamos pagar con esto. Mi padre, 20 años pasado, ha dicho, este no es dinero, este no quiero. Ahora, todo el mundo tiene tarjeta de créditos, débitos, todo el mundo. Pero más y más y más negocios, empieza con los grandes negocios en internet, pero también en esos días, sitios aquí en Madrid, sitios como Subway, donde puedes comprar bocadillos, puedes pagar con Bitcoin. Es normal. Puede ser que vosotros todavía no estáis acostumbrados a esto, pero no quiere decir que no es verdad. Se puede pagar tu día a día muchas cosas en estos días con criptomonedas. Próximo. Voy a hablar un poco del blockchain, porque el blockchain es la tecnología detrás de la criptomoneda. El blockchain, el criptomoneda
no es la invención. La persona que ha creado el criptomoneda no tenía la idea de crear un moneda. Estaba creando una nueva forma de comunicar, de verificar transacciones en el Internet. Y como resulta, surgen las criptomonedas. Pero el blockchain al final es la tecnología detrás, y para tenerlo un poco claro, cuando nosotros normalmente, cuando yo quiero pagar a ti, y yo quiero hacer una transferencia, yo mando mi dinero que tengo en un banco o tengo que ingresar en un banco, de banco a banco, y este banco le da a ella. Con el blockchain no necesitamos estos intermediarios más. Las transferencias hacemos directamente entre nosotros por el blockchain. El blockchain técnicamente es el red de bancos, pero cada persona es su propio banco. Y ahí podemos eliminar muchos costes, muchos bancos. Para aprender un poco qué es el blockchain, he creado esta imagen. Para muchas personas es muy difícil de saber qué es un blockchain. Entiendo, porque el blockchain es muy técnico, no hace falta saber exacto cómo funciona, pero si entiendes la manera de comunicar dentro del blockchain, entiendes un poco por qué es tan poderoso. Antes, la manera de comunicar era centralizada, es decir, hay un punto, un ordenador, puede comunicar con esta persona, con esta persona, con esta persona, con esta persona, con esta persona. ¿Cómo funciona, por ejemplo, email y WhatsApp? Es bastante, la comunicación es bastante básico. Entre dos personas y ya está. Después llegaba la manera de comunicar en el Internet descentralizada. Y Facebook, por ejemplo, es un ejemplo de una manera de descentralizar la comunicación. Pues cuando yo tengo amigos y él es un amigo mío, yo puedo conectar con sus amigos. Allí ya abre un poco la comunicación. Las criptomonedas, el blockchain, todos los ordenadores están comunicando entre ellos. Todos. Pues cuando yo quiero hablar con ese señor ahí, pero no tengo línea directa con ese señor, puedo comunicar por él, por ese señor, por ella, a él, por ejemplo. Y ese es el blockchain. Todas las comunicaciones son vinculadas entre ellos. Ahora, para la comunicación en Internet es fantástico. Es mucho más rápido, mucho más seguro. Este es la primera fase del blockchain. Ahora, todas las criptomonedas tienen un blockchain. Si ves como este, como el blockchain, todo está vinculado. Pero todas las criptomonedas tienen su propio blockchain. El próximo fase de los blockchains es que todos los blockchains pueden comunicar entre ellos. Pero no son los blockchains de criptomonedas. Por ejemplo, y no es porque soy holandés, pero Holanda es la primera el primer país donde el gobierno ha decidido de hacer toda la comunicación del gobierno por blockchain. Está bien. Otros dicen no está bien porque entonces Hacienda sabe todo. Bueno, yo estoy en favor de pagar a Hacienda. Quiero pagar mucho. Más pago, más gano. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando los notarios van a utilizar el blockchain? Es algo que va a pasar cuando vamos a comprar una casa en Tarragona. 2-3 meses pasado, el primero casa está vendido por blockchain. Entonces no necesitamos notarios más, porque todos los datos están grabados en el blockchain. El blockchain es como un libro contable, pero cada punto aquí tiene una copia de este libro contable. Pues cuando esta persona cambia algo, todos tienen una copia. Pues es imposible de falsificarlo. Por eso es el futuro.
es imposible hasta ahora falsificar lo que está dentro del blockchain. Pero entonces, cuando yo compro una casa por el blockchain, o un coche, o da igual, ahora el gobierno tiene un blockchain, notarios tienen un blockchain, los concesionarios de coches tienen un blockchain, todavía tenemos que hacer cosas con papel. Comprar una casa, hay que hacer declaraciones de renta, no sé qué, cómo funciona exacto aquí en España, pero bueno. Entonces, todavía no, nosotros no estamos preparados para este, pero la próxima fase de los blockchains es que todos los blockchains se ponen uno por encima de los otros, así tienen que verlo, y van a comunicar entre ellos. Pues cuando yo compro una casa, Hacienda lo sabe. Puede decir, bueno, es mal, pero es la realidad. Allí vamos. Es control total, pero no se puede falsificar. Y como resulta, con todos esos blockchains, vamos a tener criptomonedas. El futuro va a los blockchains y tenemos criptomonedas como resulta. Pues, dicen lo que dicen, las criptomonedas es el futuro. Y el futuro es ahora. Quiero explicar con esta lámina cómo funciona el blockchain y cómo funciona las transferencias de dinero. Porque si entiendes este, puede ser que todo está un poco más claro. Cuando una persona quiere mandar dinero, es decir, criptomonedas, a otra persona, de A a B, esta transacción está escrito en un libro contable digital. Y este es un bloque. No solo su transacción está dentro del bloque, hay más transacciones dentro de un bloque, pero para hacerlo un poco simple. Entonces, este bloque se pone dentro del blockchain. Y lo que he dicho, todos tienen que verificar esta transacción. Pues, todos en el blockchain, que están conectados en el blockchain, reciben una copia de esa transacción. A quiere pagar a B. Entonces, todos, o no todos, pero muchos, tienen que verificar esta transacción. Si no tiene una cantidad mínimo de verificaciones, el dinero no llega a otro. Pues, por ejemplo, con un blockchain de Bitcoin, que es el primero, que es un poco viejo, que es un poco lento, este puede tardar, estas verificaciones, porque Bitcoin necesita varias verificaciones, pero es lento. Pues un pago con Bitcoin de A a B puede tardar 30 minutos, mientras los nuevos son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque muchos tienen que verificar esta transacción. Y cuando está verificado, este bloque se añade en el blockchain y está ahí para siempre. Nunca puedes sacar, nunca puedes cambiar, nunca puedes falsificar, copiar, nada. Está ahí para siempre. Y cuando está añadido al blockchain, este bloque, esta página en tu libro digital, libro de contable digital, entonces, B recibe las criptomonedas de A. Así funciona el blockchain. Pero, ¿por qué? ¿Por qué son las criptomonedas tan interesantes? Al menos ahora, no puedo decir si es exactamente lo mismo en 20 años, pero ahora y los últimos 9 años. Porque nuestro dinero baja en valor por inflación. La devaluación de nuestro dinero es un hecho. No podemos decir que no, ¿verdad? Es un hecho. Por eso, muchas personas cogen su dinero y compran, por ejemplo, oro. Porque oro, por favor, ¿sí? Oro siempre sube en valor, aunque tiene estas bajas subidas, mientras nuestro dinero que tenemos en nuestro bolsillo siempre baja, oro siempre sube. Por eso, inversores siempre dicen, compra oro. No guarda tu dinero en tu banco, compra oro. Si es una inversión de largo plazo. Pero en 2009 entra el primero
criptomoneda, y en el principio no había poco movimiento, hasta aquí yo tampoco sabía de este, y ahí tenía un valor de $10. Era un valor fictivo técnicamente, porque no se podía intercambiar, no podía comprar, nada podía hacer con criptomonedas, hasta 2013, cuando abre el primero intercambio online donde podía intercambiar, es decir, vender un mercado, vender tus bitcoins y intercambiarlo para dólares. Entonces había una explosión de valor y bajaba con el oro, pero en 2016 Bitcoin sobrepasaba el valor del oro y ahí cambia todo, porque en este momento miles y miles de personas pensaban, ahora quiero criptomonedas. ¿Y qué pasó? El valor explota porque es demanda y oferta. Y claro, aquí puedes ver, si entiendes este, por qué hay que invertir en criptomonedas en este momento. Cuando nuestro valor de nuestro dinero siempre baja, nunca sube, nunca va a subir, oro sube, pero poco a poco, y las criptomonedas tienen una explosión en valor. Pues cuando entiendes este, si entiendes este, hay poca gente que dice, no me interesa. Porque, en los próximos años voy a explicar, voy a dar unos ejemplos, y si ves este, no hay manera de decir, este no funciona. ¿Por qué funciona? Oro, criptomonedas se llaman el oro digital. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son escasas. Por ejemplo, Bitcoin solo pueden crear, minar, se llama, 21 millones. 21 millones parece mucho, pero no es para algo mundial. Son escasas como el oro. Pues entonces, cuando no hay suficiente, el precio sube. Cuando hay más demanda que oferta, sube el precio. Así de simple. Y retiene su valor en largo plazo. ¿Por qué solo oferta y demanda? La subida del valor solo viene de oferta y demanda, o bajar, eso sí, también, de oferta y demanda, pero es como el oro. Estamos acostumbrados que nuestro dinero tiene un valor, como, sí, pasa al próximo, por favor, tiene un valor, pero este valor no es real. Pensamos que todo es cada año es más caro, porque no sabemos mejor. Este papel que tenemos, que de 20, 50 o 100 euros, pensamos que tiene un valor, pero este valor baja cada año. Pero todavía con 20 euros en el papel, o 50. Pero esta es la realidad. Con el mismo billete, el trocito de papel, con un número, cada año podemos comprar menos. Mientras, con las criptomonedas, cada año se puede comprar más. Es un hecho. Por eso, si no te interesa las criptomonedas, técnicamente no te interesa ganar dinero. Porque es un hecho. No quiero decir que en 2020 puedes comprar este coche, pero en 2020 puedes comprar un buen coche. Los previstos para 2020 para Bitcoin es entre 50 y 100 mil dólares para un Bitcoin. Ok, pues si entiendes la necesidad de abrir tu mente y al menos investigar las criptomonedas, porque allí, en este momento, se gana más dinero. Más dinero que en la bolsa, más dinero que en la bolsa de divisas, el Forex se llama. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a obtener las criptomonedas? Hay cuatro maneras para obtener criptomonedas. Minar es crear, voy a explicarlo.
el trading, en español dice tradear, pero no sé si es una palabra de verdad, de verdad. Y puede aceptar como forma de pagar o puedes invertir a largo plazo. Empezamos con minar. ¿Recuerdas cuando yo estaba diciendo con el blockchain cómo funciona el blockchain, que todos tienen que verificar las transacciones? Cuando estos ordenadores, porque al final son ordenadores, hacen esta verificación de una transacción para crear un bloque, ellos reciben un parte de un criptomoneda. Pues un bloque tiene, por ejemplo, un Bitcoin, pero porque muchos tienen verificado, todos reciben un trocito de este Bitcoin. Y así tú puedes crear dinero. De verdad, estás creando dinero. Como tú tienes una máquina para imprimir billetes. Solo por hacer tu trabajo, es decir, tu ordenador, verificar estas transacciones, tú recibes, como resulta, cómo funciona el blockchain, criptomonedas. Pero, en 2009, podría ser con un ordenador tal cual. Y en 2009 los ordenadores no eran tan fuertes tampoco. Con un ordenador nuevo, normal, podría minar, crear, verificar estas transacciones y ganar criptomonedas. Pero en estos días necesitas un montón de ordenadores. Y este, lo que ves aquí, es poco. Hay gente para minar un Bitcoin al año, tiene un cuadro como este lleno de ordenadores para minar un Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan tantos ordenadores en esos días? Yo siempre lo explico así. Cuando yo tengo un bote con, ¿cómo se llaman estos? Canicas, y yo lo tiro aquí, los primeros, digamos que tenemos 1000 canicas, los primeros 100 lo tenemos lápido, nos falta esforzarse. Hasta 500 tenemos que mover un poco y cogerlas, pero los últimos a un punto están escondidos por todo por abajo y cuesta para encontrar. Así funciona también con crear las criptomonedas. He dicho que las criptomonedas son escasas, hay un final. Pues, por ejemplo, Bitcoin tiene 21 millones. Se puede minar hasta más o menos 2040. Cada vez cuando hay más minado, va a costar más energía para encontrar los últimos Bitcoins. O da igual que criptomoneda. Entonces, cada vez necesitan ordenadores más grandes, que gastan más luz, que necesitan más poder, pues cada vez cuesta mucho más para minar, para crear esta criptomoneda. Por eso, ahora son más que nada empresas que minan, donde tú puedes comprar un acción de esta empresa, porque casi no es posible hacerlo tú en estos días, porque cada vez cuesta más para crear estas criptomonedas. Próxima manera para obtener criptomonedas es trading, tradear, es decir, como dicen los chinos, compra barato, vende caro. Compra-venta, rápido, boom, cada día, cada minuto. Pero claro, para eso, este no es tontería, lo que ves aquí. Yo conozco a gente que están así, que están ahí pegado todo el día. Yo soy bicho raro, yo estoy pegado detrás de mi ordenador muchísimos horas al día, pero con una pantalla donde estoy trabajando. Pero hay gente que tiene 20 pantallas, porque están mirando a las subidas, las bajadas de todas las criptomonedas, comprar y vender rápido, comprar y vender rápido. Este es tradear. Es un trabajo horrible, pero se puede ganar muchísimo dinero.
porque es tan volátil todavía el mercado que hay subidas o bajadas durante un día de 10%. Cuando compras barato y vendes caro y hay una diferencia de 10%, y haces, porque puede ser en 5 minutos, y ese haces 20 veces al día, ganan muchísimo dinero, pero están así. Es un trabajo bastante fuerte, bastante duro. Tercera manera para obtener crédito de manera muy simple es cuando tienes un negocio. Pero claro, necesitas un negocio para este. Pero es bastante simple en estos días para aceptar criptomonedas. Después vamos un poco más profundo cómo puedes aceptarlo, pero en estos días con una aplicación móvil puedes hacer pagos con tus criptomonedas. Yo puedo mandar criptomonedas de mi móvil a su móvil. Pues cuando yo compro algo de él, si es una empresa o como persona, da igual, en 30 segundos lo tengo pagado. Como negocios, puedes aceptar criptomonedas y más negocios vean este poder y van a aceptar criptomonedas. Porque muchos entienden también, cuando tú vendes algo y aceptas euros, el año que viene tu beneficio, tus euros, tienen menos valor. Mientras cuando tú aceptas criptomonedas, el año que viene, lo que has vendido, tus beneficios tienen un valor más alto. Pero claro, no todo el mundo todavía acepta criptomonedas. Pues cuando tú tienes una tienda o un negocio y tú aceptas criptomonedas, pero tu proveedor no acepta criptomonedas, hay que intercambiarlo y hay que pagarlo con euros, con dólares. Pues el mundo no está preparado todavía. Estamos lo que digo el bebé. Hay que pensar, no sé si lo sabes, en 1991 entraba el internet para gente como nosotros. En 1994, pues 3 años después, el internet era menos poderoso que tenemos en nuestro móvil todavía. Las criptomonedas ahora están en este año, 94, para compararlo. Pues en los principios, de verdad, los principios, todo está para hacer. Pero más y más negocios aceptan criptomonedas, más que nada para transacciones internacionales, porque es mucho más rápido, mucho más barato. Y el último, cómo obtener criptomonedas es invertir. ¿Qué es la diferencia entre invertir y tradear? Tradear es al diario, comprar, vender, y invertir es lo que dice en inglés holding, pues compras y lo guardas. Compras, guardas, y compras más y guardas, hasta un punto que lo necesitas y lo puedes vender. Pero no hablamos de un mes, pero 6 meses, un año, 10 años, es más una inversión de largo plazo. Estas láminas quiero enseñar a vosotros porque veo, y siempre lo mismo, veo con muchas personas aquí también, que todavía piensan, sí, pero este va a pasar, este es una burbuja, este va a petar, este no funciona, no puede funcionar. Muchas objeciones. 2013, Bitcoin llegaba de 0.10, algo así, a 200 y cayó. Y todo el mundo dice, ¿ves? No funciona. Es una burbuja. Está ahí, fui a subir. Al final de 2013, subí a 1000. Todo el mundo estaba, este no puede ser. No puede ser. ¿Cómo puede ser? 1203 era el máximo. ¿Cómo puede ser que algo que no puedes tocar, que no, casi no puedes utilizar, tiene un valor de 1203 euros? Y bajaba otra vez, porque la gente se pone en pánico. Piensa, me puede venderlo rápido, voy a coger mi
mi beneficio. Este es el punto alto de antes, 2013. Un recorrido un poco más largo, pero el año pasado, en 2017, había una explosión hasta $20,000. Y bajó otra vez. Ahora tiene un valor de 8 o 9 mil. Pero de verdad, ¿piensas que después de este punto, después de este punto, que después de este punto no va a subir otra vez? ¿De verdad piensas este? Claro que no. Este lo vamos a sobrepasar este año. Estoy seguro de ese. No solo yo, pero gente que sabe mucho más que yo. Los previstos de este año, diciembre de este año, 24.000. Vamos a subir otra vez. Próximo. Porque esta es la realidad. Está en inglés. Es una imagen que encuentro en el internet. Cada frase en rojo pone en inglés: oh my god, this is the end. Por Dios, este es el final. Era todos los bajones, donde todo el mundo dice, y lo ves en las noticias también, cuando bajan, en las noticias dicen, ha bajado mucho, pero cuando sube, no hablan. Callar. Pero todos estos puntos, muchísimas personas que no tenían confianza, poner en pánico y vendí y baja el precio. Pero las que entienden que si lo guardas va a subir de todas formas, y si cuando compras, cuando otros están en pánico y venden y tú compras barato otra vez, estás ganando dinero. Todos estos puntos, muchísimas personas han perdido muchísimo dinero. Es la realidad. ¿Por qué lo han vendido? En pánico. Ven un movimiento por abajo, piensan, ahora rápido lo vendo, si no, pierdo mi dinero. Mucha gente lo vende, precio cae, y los listos lo compran en ese momento y va a subir otra vez. Pero no es una línea recta, del inicio hasta el final. No es una línea recta. Es una línea que siempre va por ahí. Siempre. No hay otra manera. No puede ser un punto por abajo completo. Porque mientras nosotros seguimos invertir en criptomonedas, y porque los gobiernos no pueden decir que van a imprimir más criptomonedas, el valor sube. Porque no hay devaluación. No hay. No hay inflación. Estos datos son de ayer, es decir, estos, ahora este por ejemplo es un poco más bajo, estos no sé. Son datos, no son datos míos, son datos reales, es el valor de ayer, y estas son las predicciones del final de año, no por mí, porque yo no quiero jugar con este, no quiero decir, yo pienso que va a tener un valor de este. Son datos de una página web, lo puedes buscar, Wallet Investor, y ahí cada año ellos hacen un previsto donde puede llegar un criptomoneda. Estos datos son bastante real, entonces, pero estos son los grandes, conocemos todo. Pero hay muchísimos pequeños también, que tienen un valor muy bajo, pero también tienen un valor estimado para el final del año. Y yo quería enseñar esto, porque siempre miramos solo a Bitcoin, a Litecoin, a Dashcoin, a Ethereum, porque estos son las criptomonedas que conocemos. Son fantásticos, porque puedes poner la próxima cosa. En un año, 200, 200, 400, 200% de beneficios. Fantástico, si piensas en dinero que estamos acostumbrados. Cuando llevas algo a un banco, no sé, pero no llegas al 2%, pero aquí hablamos de 200, 200, 400, pero justo los pequeños
son mucho más interesantes, porque los previstos de este, por ejemplo, que ahora tiene un valor de 40, ayer de 47 céntimos, con un previsto de solo 14 dólares, tiene un rentabilidad increíble. ¿Ya? Así hay más, hay mucho más. Este es un ejemplo solo y después vas a conocer este un poco mejor. Próximo, por favor. Pues, con los previstos oficiales, no tengo bolo de cristal. No puedo decir, este es cierto que llega ahí, pero son autoridades que dicen, este es real. Son autoridades que cada año están muy cerca la realidad y lo son previstos de un año. Pues lo hacen bien. Esta es la realidad. No son los mismos números que has visto del año pasado, porque 2017 era un año extraordinario. Pero no está mal. Cuando inviertes 10.000 dólares, hoy, con estos valores, este son los previstos para diciembre. ¿Quién me puede decir que este no funciona? No se puede decir este. Cada año ganamos dinero. Mientras muchos dicen, este no funciona. Ganamos dinero. Hay que ser, hay que educarte. Eso sí, hay que saber qué hacer. Hay que comprar con un poco de investigar el mercado, hablar con gente que sabe. Porque claro, cuando compras alta y vendes baja, quieres dinero. Pero si tú te educas y sabes cuándo comprar un poco y no tienes una visión de corto plazo, pero de largo plazo, ganas dinero. Porque el valor, por un año a otro, nunca baja. Nunca baja. De enero 2016 a enero 2000, perdón, enero 2017 a enero 2018, enero 2017 el valor de Bitcoin estaba alrededor de 2.000. Subí a 20.000 en diciembre y cayó a 8. Todo el mundo dice, PES no funciona. Pero la persona que ha comprado enero 2017 por 2.000 euros y vendí en enero 2018 por 8.000 euros, ha tenido un buen rentabilidad. Ellos que han vendido con 20.000, mejor. Pero año tras año ganas dinero. Pero con una visión un poco más de largo plazo. 6 meses al mínimo. Próximo. Quiero finalizar mi parte con este esquema. Hemos hablado de trading, minar, aceptar criptomonedas y invertir. Y aquí puedes ver tú mismo si te interesa hacer algo con criptomonedas que a ti te gusta. El azul es la dificultad, la altura de inversión y los beneficios. Con trading la dificultad es altísimo, pero los beneficios también. La inversión decides tú. Puedes hacerlo con 1.000 o con 100.000. Esta es tu decisión. Con minar, la dificultad minar no es tan difícil. Mientras tienes los ordenadores, técnicamente no tienes que hacer nada más. Va automático. Pero la inversión es muy alta en esos días, porque necesitas un montón de ordenadores para minar, para crear criptomonedas. Pero los beneficios son bien. Y una vez cuando todo funciona, no hace falta hacer nada. Funciona. No hace falta hacer nada. Aceptar es algo bueno para ellos que quieren empezar un poco, cuando tienes un negocio. No es difícil, claro que no. La inversión es casi nada en esos días porque se hace con tu móvil, con aplicaciones,
simple, pero claro, los beneficios son bajos, depende todo de tus propias ventas. Yo, personalmente, me gusta más invertir. Invertir no es tan difícil. Comprar barata, vender caro. Así de simple. Y con una visión de largo plazo, es bastante simple. Porque aunque lo compro caro hoy, si yo simplemente espero suficiente, sube. Sube siempre. Pues la dificultad muy baja. La inversión decides tú otra vez, pero los beneficios de largo plazo son muy interesantes. No hay manera, si utilizas tu cabeza, no hay manera que pierdes dinero. La única manera de perder dinero con inversiones en criptomonedas es que cuando escuchas a gente que no sabe, y entonces cuando hay un bajón, que tú piensas, ahora es el final. Todas estas líneas rojas, oh my god, this is the end. Y tú vendes. Pero tú, si tú aguantas y esperas, sean 6 meses más, un año más, o 5 años más, siempre sube. Pues este es lo que quería explicar yo. Puedes saltar un par, yo digo, para hacia atrás. De atrás, sí. Oh, ya está. He enseñado este. Estos números son reales. Tú puedes pensar de estos números lo que quieras. Pero hoy tenemos personas que te pueden hablar sobre esta criptomoneda. Pues quiero pasar la palabra a ti. Si me permite, Roy. Una imagen dice más que 1000 palabras. Tu español no será perfecto, pero lo claro, lo sencillo que ha explicado estos conceptos tan nuevos, blockchain, criptomoneda, inversión, trading, lo ha explicado tan sencillo que, bueno, darte las gracias por ese conocimiento tan valioso que nos ha compartido. No hay muchos especialistas hoy por hoy en criptomonedas, así que ha sido un honor que nos hayas compartido toda esa información tan valiosa. Gracias. Pero esta es la primera parte. Vamos a dar unos minutos por si quieren hacerle alguna pregunta, Roy. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Si no, después también tenemos un poco de tiempo. Si no, pasaremos a una segunda parte. Esa fue la teoría, ahora viene la práctica. Tenemos 2 personas que van a hablarnos de esa práctica con ella. La siguiente oradora, Pilar Ortiz. Vamos a darle la bienvenida a Pilar Ortiz. Es de Madrid, criptoinversora, que está teniendo excelentes resultados en un proyecto, porque es un proyecto del que nos vienen a hablar hoy, de la pequeñita. Pero miren qué pequeñita, me encanta esta pequeñita. Porque miren la rentabilidad, que nos hablan de las pequeñas, ¿no? Así que, pues, Pilar Ortiz, vamos a darte la bienvenida para que nos hables de esta segunda parte, la práctica, y que nos queden bien, bien fijos todos estos conceptos. Venga, Pilar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho mi compañera, es Pilar Ortiz. Llevo como un año en este sector de las criptomonedas. La verdad es que durante algunos años yo era muy reacia, pues por aquello de que lo desconocido siempre era el verdadero. Y un día de repente pues cambió mi chip y empecé a pensar, quiero saber, quiero indagar. Y empecé a estudiarlo, empecé a indagar y la verdad es que ahora mismo estoy enamorada de este sector. O sea, cada día más contenta. Y cada día aprendiendo un poquito más, evidentemente, porque como hablábamos nosotros, ¿verdad? Siempre aprendes cada día. Como ha dicho mi compañero Roy, hay más de 1800 monedas en criptomonedas en el mercado. Algunas saldrán probablemente, o seguro todas, ¿no? Pero yo quiero hablaros de una, de Firstcoin. Es una de las pequeñas que, como han dicho, pues
muchas veces nos equivocamos y pensamos que cuanto más valor venga la criptomoneda, más vamos a ganar. Pero lo que nos tenemos que fijar no es el valor, sino el porcentaje, que es lo que realmente supone nuestra ganancia. Bueno, voy a ir muy rápido porque un poco ya mi compañero Roy ha sido muy, muy explicativo. Todo esto nos lo ha llevado y nos ha venido de mano de Internet, que cada vez nos va cambiando más nuestra vida y que ha sido una evolución constante desde que salió aquí. Está cambiando todos varios los sectores del mundo, las redes de comunicación, como Facebook, YouTube, que es donde podemos encontrar ahora miles y miles de vídeos con mucha información. Netflix, bueno, los vídeos, el ¿cómo se llamaba? El Blackbuster. Sí, es que en inglés es un poco complicado. Pues bueno, quedó obsoleto y ya aquello de ir a alquilar un vídeo ya como que no. Ahora ya, el que más y el que menos, todos tenemos Netflix. Instagram para nuestras fotos, que obviamente pues es mucho más cómodo que andar con los carretes, que además unas fotos salíamos mal, otras desveladas. Y Uber, que poco a poco se va haciendo, va desplazando un poco a los taxis, aunque no tienen ni un solo coche en propiedad. Y por supuesto WhatsApp, que es el rey de la comunicación, que nos sirve estar en comunicación unos con otros al momento, al instante, aunque estemos en la otra puerta del mundo, en la otra persona, ¿verdad? Como dijo Julian Huxley, la evolución de la vida no es una teoría, o sea, queramos o no queramos, esto es un hecho, es una realidad. Y esto va a pasar, queramos o no queramos. Pero además, pues Internet, además de todos estos sectores que os he comentado, pues se ha metido en los sistemas de pago, ¿vale? Viendo un poquito la historia de lo que eran los pagos hace muchos años, que creo que ninguno de los de aquí lo hemos conocido, pues la forma de pago era el trueque, ¿no? Harina por leche o cosas así. Después pasamos a los metales, en la plata, el cobre, el oro, pero bueno, pues obviamente resultaban muy incómodos para transportarlos. Pasamos a, en el año 1785 se creó el dólar, los billetes como tal. También, cada paso de evolución íbamos con una seguridad más. Los billetes ya venían con su serie, identificados cada billete. Y unos años después aparecieron las tarjetas de plástico, ¿no? Las tarjetas que en su día pues, nos pasó lo mismo, que los cambios a los humanos nos cuesta un poquito, ¿no? Las tarjetas de plástico, cuando salieron pensábamos que cómo en una tarjetita de plástico vamos a tener nuestro dinero o cómo vamos a poder pagar con una tarjetita de plástico, cómo representaba eso un valor, ¿no? Había mucha gente que estaba en contra y sin embargo hoy es raro, rarísimo la persona que no tenemos una tarjeta de crédito o de débito. Hasta que en el año 2009 aparecieron las criptomonedas, fue un paso más en la evolución. Pero fíjense que es curioso, y estos son datos reales de estudios hechos, el 95% de nuestras transacciones se hacen de forma electrónica, bien sea cheques, pagarés, online, transferencias, tarjetas de crédito, el 95% de nuestras transacciones. Tan solo el 5% lo pagamos con dinero fiat. Ahora mismo la mayoría estamos mucho más habituados a ir al restaurante, a ir a una tienda y pagar con nuestra tarjeta, con dinero menos. Aunque aquí pone más de 1.300, esto evoluciona muchísimo y ahora mismo ya estamos por las 1.800 criptomonedas. La criptomoneda, pues como hemos dicho, es un sistema de intercambio de valores, es decir, lo mismo que cualquier tarjeta o cualquier otra transacción electrónica. Actualmente ya y cada vez más, esto va evolucionando, se pueden utilizar en distintos sitios. Comercios, no sé si aquí algunos son futboleros y no me voy a meter en de qué equipo, pero hace poco leí un artículo del Real Madrid que acepta el pago de criptomonedas.
pero hay restaurantes, hay, y poco a poco además con la red de cajeros. Lo que es cierto es que la criptomoneda resuelve muchos de los problemas que tenemos hoy en día, ¿vale? También, como ha explicado Roy, el dinero cada vez se va devaluando. A mí me gustaría hacerles una reflexión. Bueno, aquí la mayoría son señores y probablemente no vayan a la compra al mercado, ¿no? Pero con una cesta de la compra hoy vamos a cualquier persona con 50, 100 euros. ¿Ustedes creen que compramos lo mismo hoy que compramos hace 5 años? Yo no sé ustedes, pero yo cada vez más, porque normalmente hago las compras con pedidos para comodidad porque trabajo, que me lo traen a casa, y cada vez las bolsas se reducen o mi dinero, el dinero que me gasto es más, ¿vale? Pero es que dentro de 5 años va a pasar que lo que hoy me he gastado 100 euros, dentro de 5 años no me va a servir. Va a ser mucho mayor el valor que me voy a tener que gastar. Sin embargo, con las criptomonedas, al igual que con el oro, pues esto no pasa. ¿Por qué? Porque hay una cantidad limitada, no se puede imprimir papel cada vez que nos falte, requiere una energía muy económica, es transportable, es divisible y su valor va en creciendo a medida que pasa el tiempo. Otra ventaja que tenemos mucho es poder enviar dinero a cualquier parte del mundo, ¿vale? Ahora mismo cualquier transferencia internacional, los bancos nos cobran un porcentaje alto. Eso contando con que hagamos una transferencia de banco a banco, porque si pensamos en muchos de los países de Sudamérica, donde ni siquiera hay mucha gente que está desbancarizada, pues cualquier transferencia de dinero que hacen lo tienen que hacer a través de una serie de oficinas como Western Union y otras, donde las comisiones que cobran son altísimas. Sin embargo, con las criptomonedas esto no pasa y nos podemos ahorrar hasta un 80% en comisiones, en transacciones bancarias, ¿vale? No está afectada por la inflación, no se devalúa y, muy importante, no está controlada ni por los bancos ni por los gobiernos. Esto no es que yo lo diga porque quiera, sino que efectivamente hay documentación, son datos reales y concisos. Ya Roy nos ha hablado de toda la evolución de Bitcoin. Hay personas que en su día invirtieron 100 dólares en Bitcoin, gente visionaria, gente que aguantó, que tuvo, pues, aparte de la sangre, de la visión, la sangre fría de aguantar por ver qué es lo que podría pasar, ¿vale? Esa gente ahora mismo está ganando lo que muchos tardarían 5 años trabajando para otros. Trabajando para otros. El ejemplo ahí lo tenemos. Con 100 dólares invertidos que compraron de Bitcoin a valor de diciembre, que llegó a 18.500, pues hubieran tenido, o sea, han tenido, la gente, porque es real, han tenido 185.000 dólares, ¿vale? Simplemente con 10.000 dólares. Esto, pues, lo que supone es lo que tanto se dice la libertad financiera, ¿vale? Porque imaginaros que habéis invertido 10.000 dólares, ¿vale? Que suponían 100.000 bitcoins, ahora mismo serían 18 millones y medio de dólares. Es decir, un pellizquito bueno. Pero, bueno, yo no conocí, tuve la mala suerte de que no conocí Bitcoin en su momento, nadie me lo presentó, pero hay muchas veces que la vida dice que sí hay una segunda oportunidad, ¿vale? Y ahora viene una nueva y mejor oportunidad, porque además yo soy de las que pienso que las segundas oportunidades siempre vienen un poco mejoradas que la primera.
¿vale? Y aquí, pues, os queremos hablar de FishCoin. Y para eso voy a dar de paso a mi compañero Víctor Fijó, que es mi mentor, mi gran amigo, el que me ha enseñado muchas cosas, es un gran experto sobre criptomonedas y quiero que él sea el que os presente exactamente y os hable de exactamente lo que es la moneda FishCoin. Bienvenido, Víctor. Vámonos, vámonos, Patricia.